Buenas noches, Abigail. Buenas noches, ingeniero. ¿Qué tal está? Mire, ¿usted conoce a alguno de los compañeros de este grupo? Fíjese que no los conozco. Ajá, este grupo siempre ha salido como bien poquitos que se conectan, porque siempre he visto que se conectan varios, ¿verdad? Pero ¿verdad que en este grupo tienen como el otro grupo que está como enlazado a este? O no sé, no entiendo esa parte, no sé. Ahorita solo están en este. O hay otro. Yo qué sepa, solo está este. Ah, ok. Ajá, entonces fíjese que a mí me enviaron un enlace para unirme a un grupo de WhatsApp, pero creo que me lo enviaron equivocado porque no sé si usted se ha enterado que yo he escrito en el grupo, por ejemplo. No he escrito hoy, pero escribí en otra ocasión y al parecer estoy en un grupo equivocado. Usted está en el Fíjese grupo de... que sí, a mí me pasó eso. Me habían mandado el enlace del grupo de 8 a 9. Entonces yo les escribí y entonces me sacaron de ese grupo y me pusieron en el grupo de 9 a 10. Ajá, sí, pues entonces lo mismo creo que les pasó conmigo. Yo igual ya les escribí, ¿verdad? Pues para saber cuántos participantes somos, ¿verdad? En ese grupo, ¿cuántos hay? No sé si... No sé, le voy a ver ahorita cuántos hay. Yo solo veo cuatro, quitando a todos los de inglés corporativo. Ah, de verdad, o sea que sí es un grupo pequeño. Bueno, Abigail, nosotros tenemos que avanzar porque usted es la que se va a ganar el diploma al final y usted es la que está aprovechando el beneficio. Así es. Así es de que tenemos que continuar. Así es de que si usted, esto de conectarse a la plataforma de Zoom, esto es buenísimo para usted. Porque al final usted se va a hacer la acreedora que usted tiene un certificado de que ha cursado este curso, valga la redundancia. Así es de que vamos a seguir y me gustaría, Abigail, que usted despejara sus dudas, ¿verdad? Bienvenido, Héctor, buenas noches. No sé si ya nos escuchó, no sé si vamos a esperar un ratito. Buenas noches, Héctor, bienvenido. Hola, buenas noches, ingeniera. Ya estábamos diciendo qué les pasó a los demás, pero qué bueno que está, qué gusto tenerlos acá. Le estaba diciendo a Abigail que es bueno que vayamos despejando las dudas que tengamos, ¿verdad? Así que los únicos beneficiados son ustedes. Aprovechen el beneficio que INSAFOR ofrece, ¿verdad? Porque el único que va a alcanzar lo bueno es usted. Así que vamos a continuar con el tema que tenemos para hoy, que lo retomamos de la plataforma. Y tenemos entonces la continuación de la función indirecto. Repasando un poquito la función indirecto, ya sabemos que pertenece a la categoría de las funciones de búsqueda
nuestras búsquedas se hacen mucho más potentes con esta función indirecto. Y ahora viene anidada la función concatenar. Entonces, en este tema de hoy, se crearán escenarios de comparación de datos. Es otra de las opciones de la función indirecto, ya que el argumento de la función indirecto es de tipo texto. Podemos formar la dirección de una celda combinando texto y el valor de alguna otra celda con la función concatenar en su funcionamiento básico de dichas funciones. En escenarios de comparación de datos, la sintaxis de estas funciones es más compleja. Por ejemplo, tenemos una matriz con diferentes marcas y modelos de celulares. Vamos a crear un sistema en el que se muestra la comparación de las características de las marcas y modelos de celulares seleccionados. Cada una de estas características debe estar en celdas a las que se asignó nombres de celdas. Y este es el ejemplo que se va a desarrollar hoy. La lista con validación de datos de las marcas y modelos de celulares también es necesario elaborar. Con la función sustituir, se quita el espacio y se agrega un guión bajo al modelo de celular seleccionado. La sintaxis de esta función es tal como se ve. Igual como siempre se empieza una función, sustituir sus argumentos. C7 como referencia, el texto original en blanco, que es un espacio en blanco, con el guión bajo que se va a sustituir. La función indirecto y concatenar terminan de resolver este ejercicio al unir el resultado de la función sustituir. Con la abreviatura que se guardó cada característica del celular para generar la siguiente comparación. Recordemos que la función indirecto utiliza referencias que no contengan espacios en blanco, por eso es que se vuelve necesario utilizar la función sustituir. Porque nosotros de manera, mire cómo escribimos. Nosotros damos espacio entre palabras. Pero cuando asignamos nombres, Excel automáticamente le asigna un guión bajo. Porque el nombre de celda no puede llevar un espacio en blanco. Sintaxis de la función indirecto y concatenar. Entonces ahí tenemos la función que nos pide una referencia absoluta. El ampersand para concatenar o unir, y entre comillas está el nombre de la celda. Y ahí tenemos el ejemplo que se va a desarrollar. Hay una marca de teléfono con su respectivo modelo. Estas son listas, aquí se utilizan listas, y aquí la función sustituir para que no sustituya los espacios en blanco por guiones bajos. El mismo caso, aquí hay listas y aquí lo que se está, como el objetivo de este ejercicio es comparar, entonces se comparan dos productos con sus características. Y a continuación tenemos esta imagen en la que usted ve que hay una columna con guiones bajos. Su color, hay otra con guión bajo. Estas son columnas auxiliares que se han utilizado en el ejercicio. Cada modelo de teléfono, Galaxy, guión bajo, J5, guión bajo, cada modelo de teléfono con su guión bajo, ese es su nombre, adicional el nombre col, que representa el color. Cada modelo adicionando su nombre MEM, que va a ser el nombre para que se va a utilizar para que nos devuelva el valor de memoria.
De la misma manera, el microprocesador y la cámara. El nombre del modelo, MIC, que va a ser el nombre de la celda del microprocesador. Y el mismo caso para cámara. CAM, que así terminan todos. Ciertamente no pueden haber nombres iguales de celdas, pero como aquí los modelos están unidos a los nombres que se le han asignado de manera separada a cada característica. Entonces, a continuación está el archivo que se nos deja para hacer la respectiva práctica. Ya lo tengo abierto, ya lo voy a abrir. Bueno, ya lo voy a mostrar. ¿Qué es este? En el archivo ya nos dejan las listas de la marca. Con las marcas que se trabaja en este archivo, ya nos dejan las listas. Solo tenemos nosotros que llamar a los modelos y la base de datos está acá. Las marcas, el modelo. Y aquí está el nombre de cada una de las celdas. Si yo me voy, por ejemplo, a fórmulas y veo el administrador de nombres, veo que ahí están creados. Cada celda tiene su nombre. Ahí usted puede observar que ahí están. Mire cuántos nombres hay, que son los nombres que utiliza la función indirecto. La columna con los nombres de color, el color. Y aquí está la matriz completa con sus columnas auxiliares. Observe que tienen el guión bajo. El nombre principal del modelo, guión bajo, y el nombre de la celda. Porque vea, si yo aquí también, en esta caja, en el cuadro de nombres, despliego, mire, ahí aparecen todos los nombres de todas estas celdas. Entonces, el objetivo es hacer comparación de dos modelos. Vamos a crear la lista aquí. Nos vamos aquí a los datos. Validación de datos. Permitir lista. Y en el origen, como esta lista va a depender de la marca, entonces aquí es necesario utilizar la función indirecto. Indirecto, ¿a quién va a hacer referencia? A esta celda, porque va a depender de esta elección que se muestra en los modelos. Cierro paréntesis y doy a aceptar. Entonces ahora tenemos la lista para la Apple. Tenemos la lista. Recuerda que esto tiene que tener un nombre. Si no hay nombres asignados, tal como lo acabamos de ver acá, o en fórmulas, administrador de nombres, si esto no existe, entonces esta validación en datos, validación de datos, esto no funcionaría. Porque recuerde que indirecto trabaja con referencias que tengan nombres. Entonces, lo primero es asignar nombres. Vamos, ya nos dejan listo aquí el valor que se va a refrescar. A medida vaya cambiando la celda C4, también la C10 va a ir cambiando. Ya nos lo dieron así. Vea usted aquí en la parte de arriba, la barra de fórmulas. Y voy a hacer, como ya tengo esta lista también, vamos a hacer la lista de acá, que de la misma manera en datos. Validación de datos, permitir, lista,
Y aquí se utiliza la función indirecto porque depende de una referencia o depende de otro valor. Entonces, cuando seleccionemos esta marca, se refrescarán los modelos. Ahora, como la función, como lo que queremos es que se muestren aquí las características, claro, porque yo puedo tener una base de datos muchísimo más grande que esto. Entonces, no voy a andar buscando, comparando aquí en medio de una base de datos enorme. Yo no podría hacer eso de andar buscando datos. Entonces, como ya sabemos que es la función indirecto, solo nos toma nombres. No con espacios en blanco, nos dejan aquí el espacio para que lo hagamos con la función sustituir. Va a sustituir este texto con el texto original, que es un espacio en blanco, lo que tiene entre cada palabra, y que lo reemplace por un guión bajo. Y cierro el paréntesis. Entonces, ahí ya tenemos que cada vez que vayamos cambiando el modelo, nos lo va a ir separando por un guión bajo. Lo mismo acá. Función sustituir de esta celda. El texto original siempre es un espacio en blanco. Y lo va a sustituir por un guión bajo. Entonces, cada vez que hagamos el cambio del modelo, le va a agregar un guión bajo. Entonces, ahora tenemos que traernos las mismas características. Color, memoria, microprocesador, cámara, altura, ancho, sistema operativo, precio, descuento. Modelo, color, memoria. Y ahí vea usted ahora vamos a ver algo. Con la función indirecto, nos vamos a ir a esta referencia, asumiendo que ese nombre está ligado a la marca. Voy a presionar Enter. Me da un error de referencia. No va a ser esa mi referencia, sino que va a ser esta. Porque este valor es el mismo este, es el mismo este. Entonces, como no tengo que usar con espacios en blanco, voy a presionar Enter. Y me hace falta algo más. Porque lo que hay que hacer es que nos llame el nombre de la celda que tiene ese color. O sea que ¿cómo se llaman esas celdas? Hay que agregarle algo que diga color. Pero vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos en el ejercicio anterior porque considero que nos va a salir un poco mejor, un poco más fácil. Voy a hacer algo. Voy a duplicar esta hoja de base de datos. Clic derecho, mover o copiar. La hoja base de datos, le voy a crear una copia. Voy a presionar aceptar. Y en la base de datos 2 voy a trabajar. Le creé copia porque no quiero modificar nada de acá. Entonces, esta no la voy a cambiar. Voy a cambiar esta. ¿Qué voy a hacer? Sí es cierto, estas columnas auxiliares son sumamente útiles. Sumamente útiles. Por eso es que se han dejado. Pero yo las voy a quitar. ¿Qué son estas columnas auxiliares?
las voy a eliminar. Y solo voy a dejar las características que me interesan. Voy a eliminar esta. Me está dando error de referencia porque como el nombre está anidado o concatenado al modelo, por eso me está dando error de referencia. Pero yo solo voy a dejar las características. Entonces voy a ir borrando estas columnas auxiliares, que como les digo, son sumamente útiles, pero las voy a borrar. Y solo dejo las columnas de las características. Se puede hacer lo siguiente. Muy parecido a lo que hicimos en el ejemplo anterior. Voy a verificar que este rango de celdas se llame Samsung, en efecto. Luego selecciono el siguiente rango y se llama modelos que pertenecen a su marca. Selecciono el siguiente rango y lo verifico. Lo único que estoy haciendo aquí es verificando nombres de rangos cuyos modelos pertenecen a su marca. Ahora, esta celda se llama, no se logra ver, pero bueno, ahí sí. Se llama Galaxy. Vea, está unido a su modelo y todas terminan en guión bajo col, porque ese es el nombre que se les ha asignado. Se voy revisando y vea. El nombre de estas celdas está unido a su modelo y todas terminan en col, porque sí se asignó. Y aquí todas terminan en MEM. Unidas a su modelo, todas terminan en NIC, terminan en CAM. Ok, voy a hacer algo. Voy a seleccionar todo esto. Ya que estas características son propias de cada modelo, voy a seleccionar este rango. Sin los títulos. Selecciono estos rangos y me voy aquí a crear desde la selección. Muy probablemente me diga que si quiero sustituir nombre, veamos qué pasa. Me va a crear nombres a partir de lo que he seleccionado, pero ¿qué es lo que va a tomar como nombre? Fila superior no, porque mi fila superior es esta, y esa no es, porque es parte de los datos. La columna que me define es esta del modelo, porque todas estas características dependen del modelo. Le dejo habilitada columna izquierda. Voy a presionar aceptar. Entonces, aquí está la pregunta. Como ya existen esos nombres, pero no importa. Me está preguntando que si los quiero reemplazar. Le voy a decir que sí. Y va a ser todos esos reemplazos, pero no importa. Lo vamos. La otra hubiese sido, es que yo me hubiese llevado este archivo para otro libro. Y muy probablemente en otro libro no hubiera tenido estos nombres. Pero no importa. Y yo los hubiera asignado. Y no hubiera tenido como este. En realidad no es un problema. Pero me hubiera quizás ahorrado esto de reemplazar los nombres. Pero no importa. Me está reemplazando todos los nombres estos. Me voy a regresar aquí a la comparación. Y voy a poner la función en directo. La referencia que vamos a utilizar es esta, porque ese es el modelo. Entonces, vaya. Vamos a
Voy a verificar los nombres, administrador de nombres. Y en efecto, sí están, ok. Voy a ver qué tengo aquí. Ajá. Vamos a ver qué más, qué más, qué más. Vamos a ver. Vale. Lo que nos hace falta entonces es la concatenación, pero estoy viendo que vamos a tener igual un problema, pero igual ya vamos a resolver. Como lo que quiero que me una es esta característica, mi referencia aquí está en D4. Yo estoy llamando la función y está en D4. Pero si yo le pongo, por ejemplo, aquí que me concatene no le voy a poner D4 otra vez porque me va a dar un error. ¿Por qué concatenado con D4? Porque aquí está mi valor representante. Entonces podemos hacer algo. O bajo, inserto una fila para que este valor baje. O inserto una fila aquí. Puede ser cualquiera de las dos situaciones. Voy a insertar aquí una fila para que este valor baje y para que no nos cree conflicto de nombres. Entonces, como este valor lo tengo en D4 y este ahora ya lo tengo en D5, voy a ver qué pasa si aquí uno D4, que es este, y lo concateno con D5, que va a ser este. Ah, no me está concatenando esto. Vamos a ver qué más está pasando. D4, D5, sí, así es. A ver, me voy a llevar esta base de datos para otro lado. La voy a copiar. Voy a hacer un libro. Voy a pegar. Y me voy a llevar esto también para otro libro. Y voy a revisar el administrador de nombres. Ajá. Vamos a ver este otro libro. Tengo la base de datos. Tengo
en la hoja donde voy a hacer la comparación, me voy a los administradores y aquí no tengo nada, aquí en administrador de nombres, no tengo nombres. Entonces voy a seleccionar este rango, lo voy a nombrar como Samsung, este otro, le estoy poniendo nombre a este rango de celdas de modelos que pertenecen a su marca. Y si me voy a administrador de nombres, ya tengo los tres nombres de las marcas con sus valores, que son sus respectivos rangos. Ahora yo les decía que voy a eliminar, yo lo voy a eliminar pues por hacerlo de manera diferente, aunque es muy, les decía, es de mucha ayuda tener columnas auxiliares. Más en este ejercicio voy a eliminar las columnas auxiliares. Para hacer lo que les mostraba, de seleccionar mis datos, de irme a crear desde la selección, desactivo fila superior y me quedo con columna izquierda. Voy al administrador de nombres y me ha asignado los nombres de los modelos con sus valores, que si usted se fija son todas las características. Entonces, eso era lo que pasaba. Yo tenía algún conflicto con nombres, había en el ejercicio. Entonces, no en el ejercicio tal como se descargó, sino que como yo encima asigné nombres, entonces a lo mejor ahí se creó un conflicto. Entonces, cuando yo copié y pegué a otro libro, pues ya ahora me obedece la instrucción que, como todas estas características pertenecen a este nombre, solo que aquí quizás creo que hay que arreglar algunas cosas, ¿no? No, porque está en orden, color, memoria, microprocesador, cámara, altura, ancho, sistema operativo, precio y descuento. Si voy a comparar Motorola Droid Max, negro 8.3, Motorola este. Ah, ok. No me está trayendo. Veamos cómo está. Nos está concatenando de 4. Ajá. Con D4, aquí no se está pasando lo mismo, porque si yo aquí le dejara D4, me va a dar un error de referencia porque hay como un conflicto de nombres, porque como esta es la celda D4 y mi valor representante de colores también es D4, que es lo que estoy tratando de mostrar, el color, es lo que yo les decía, o insertamos una fila aquí o insertamos una aquí, para que no nos cree conflicto de nombres. Entonces voy a ponerle que voy a unir D5 o concatenar con D5, que sería esta, y D4, que sería la de la hoja anterior. Entonces veamos si yo selecciono. Ay, es que aquí no he hecho las listas. Aquí tiene que depender. Puede ser las listas acá. Las marcas son estas tres. Bueno, aquí están los valores origen. Voy a hacer aquí la lista. Me voy. Me ubico en C4, en datos, validación, permitir, lista, y mi origen va a ser este que está en esta hoja.
Esos son mis valores de lista, presiono aceptar. Entonces, tengo que ir a ver cómo está esta lista también. Me voy a ir a la validación. Indirecto C4, sí, ¿verdad? Ajá, me los está refrescando. Digamos, pongo Motorola. Ajá. Y aquí voy a hacer la lista también. Me ubico en C7, voy a datos, validación, permitir lista y mi origen siempre es el mismo, que está aquí. Y ahora ya tengo, por ejemplo, Motorola. Y puedo seleccionar Apple, por ejemplo. Entonces, voy a ir a verificar si estos valores están bien. Motorola Droid Turbo, blanco 4.3. Motorola, ¿cuál era? Droid Turbo 2. Blanco 4.3. 10-120-65 Android. 10-120-65 Android. Precio 500, descuento 8%, 500, 8%. Entonces, por hacer otra comparación, Droid Mini, Gris 2, 2.1, 15, Droid Mini. Droid Mini, Gris 2, 2.1, 15, 140, 65 Android, 140, 65 Android, 503%. 503%. Eso es nomás para verificar. Entonces, nos está funcionando. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Para el color, llamo a la función indirecto y mi referencia va a ser esta celda unida siempre a, ¿cuál era la celda que estábamos ocupando para color? D4. Es mi valor representante, el de 4. Entonces, como esto ya está asociado a un nombre, estas características pertenecen a esto que le dijimos que esta iba a ser nuestra columna que iba a definir los demás nombres, por eso es que solo lo tenemos que hacer una vez. Entonces, seleccionamos esta celda y la concatenamos con D4, que al parecer no va a ser esta referencia, pero en realidad está tomando el nombre de D8. Entonces nos vamos a ir a revisar el iPhone 4S, negro 2, 3, 10, 120, iPhone 4S. Negro 2, 3, 10, 120, 65 iOS, 500. 65 iOS, 500. Entonces puedo hacer las comparaciones necesarias. Samsung. Ya puedo confiar en los datos. Galaxy J5. Motorola. Con el ROY Max. Entonces ya podemos hacer la comparación de dos productos o dos modelos, haciendo ese tipo de procedimientos. Entonces, claro, no es lo mismo venir a revisar a una base de datos enorme que hacer nuestra comparativa. Ok. Hay un ejercicio parecido. Lo tenemos por acá. Vamos a suponer, voy a hacer aquí otra hoja. Vamos a suponer que tenemos una hoja que se llame total, que es donde vamos a resumir cualquier cosa que tengamos en las demás hojas. Pueden ser meses, pueden ser productos, pueden ser la estructura que usted tenga en un libro,
de pronto quiere usted una hoja resumen. En este ejemplo podemos tener, hacer solamente para los primeros 3 meses. Por ejemplo, es enero, febrero, marzo. Y lo que se quiere es como tener, eso sí, si yo quiero una hoja resumen, las hojas tienen que tener la misma estructura. Y eso sí, tenemos que tener cuidado. Entonces, depende qué estructura tenga. Si nuestra estructura, por ejemplo, va a ser producto, ventas. En el producto yo puedo tener muchísimos. Producto 1. Digamos que esos 3 productos. Y aquí en las ventas, pues, en el mes de enero, ¿verdad? Entonces, como esto es dinero, le vamos a dar el formato de dinero. Esta misma estructura yo tengo que tener para todas las hojas porque se está reflejando ventas en meses diferentes, solo que las cantidades las vamos a variar. Y en febrero también las vamos a cambiar. A veces uno, para no andar inventando mucho cuando son ejemplos, uno dice, le vamos a poner un límite y le vamos a poner un superior. Y entonces esta función nos arroja valores aleatorios y para que ya no se muevan los voy a copiar y voy a pegar valores para que ya no se muevan. Entonces tenemos ventas diferentes en cada uno de los meses. Y deseamos tener una hoja resumen que por supuesto va a tener la misma estructura, solo que en la hoja resumen vamos a necesitar seleccionar un mes, por ejemplo, para que nos dé la suma de las ventas, por ejemplo. Entonces, vamos a solicitar que cuando se seleccione un mes, o se escriba un mes, ¿verdad? Que es importante que el valor que se escriba aquí, aquí se va a solicitar un mes, que sea como está escrito en las hojas, porque eso también es importante para la función indirecto. Entonces, lo que queremos es cuánto se vendió. Si bien es cierto, como son ejemplos cortos, nosotros aquí podemos ver bien fácilmente, ¿verdad? Como para qué puedo necesitar una hoja resumen si solo son 3 productos y lo puedo ver en la barra de estado o puedo mandar aquí una suma con la función básica. Pero el punto es cuando tengamos muchísimos productos, como en una ferretería, un negocio súper grande. Entonces, por eso es importante hacer este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, para llamar, como son hojas diferentes, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, nada costaría que yo haga una suma y diga, mándeme este valor del mes de enero.
Y ya lo tengo, ¿verdad? Pero entonces no estaríamos teniendo una hoja dinámica. Aunque vea que esta estructura, ya lo hemos hablado, es bien importante para la función indirecto. Cuando llamamos un dato de otra hoja, la estructura es que nos da el nombre de la hoja con su signo de exclamación cerrado, más la referencia de la celda a la que queremos mostrar. Entonces, le voy a aplicar allí la función indirecto, por ejemplo, enero aquí, ¿verdad? Porque eso es manualmente como lo hemos hecho. Entonces, mi función indirecto será la referencia no va a ser enero, sino que la referencia va a depender de lo que el usuario escriba aquí, que puede ser cualquier mes del año. Pero si yo lo dejo así, ajá, me va a ir a pedir un libro y me va a dar un error de referencia. Entonces, no puedo dejarlo. Si bien es cierto, me va a coger el valor de esta celda. Y usted dice, pero ya está la estructura. Pero tenemos un error todavía de referencia. Entonces, es importante que le pongamos el símbolo de concatenar, porque esa va a ser la referencia. Voy a borrarle esto. Entonces, que utilicemos allí el ampersand, porque para indirecto referencia solo es esto, no unido al signo de exclamación. Entonces, por eso viene la importancia de colocarle el concatenar. Pero como es un texto para indirecto, es un texto. Entonces le ponemos comillas a lo que va a ir a llamar. Entonces ahora sí lo llama. Porque está tomando lo que está escrito en A2 y lo une con la estructura de una hoja y nos devuelve el valor que hay aquí. B5 en esa hoja. B5 en esta hoja. De tal manera que si yo escribo aquí, por ejemplo, febrero me va a dar 0. ¿Por qué? Porque no he hecho la suma aquí. Pero digamos que no es el objetivo tampoco que tengamos suma, sino que el objetivo es que esto nos ahorre eso. Entonces lo que vamos a hacer es que como esta estructura va a ser igual en todos los meses, porque eso sí es importante que lo tengamos en mente, que esta estructura tiene que ser la misma. Ya sabemos que el producto va a estar reflejado en la columna A y las ventas van a estar reflejadas en la columna B. Entonces, lo que falta hacer aquí es que no importa exactamente qué número de fila sea. Y para que no importe qué número de fila sea, le vamos a poner que tome los valores de la columna B independientemente cuántos sean. Eso le estamos diciendo con esa estructura. Solo que hoy, ajá, me da un desbordamiento. Porque como no estoy llamando una celda en específico, sino que lo que tenemos que hacer, lo que nos interesa, es que nos muestre la suma, independientemente que aquí hayan 3 productos, 100, 1000 productos, cualquier cantidad de productos que haya, por eso le estoy poniendo que solo sea la columna B, sin importar qué fila sea. Entonces nos ha dado un error de desbordamiento porque no le hemos dicho qué es lo que queremos. Entonces, como lo que queremos es hacer una suma, entonces le voy a anticipar que me sume, me está pidiendo el número. Entonces el número ya me lo da esta función porque ya vimos que funciona.
poniéndole una referencia exacta. Entonces, ¿qué pasa si yo ahora le digo que me dé la suma independientemente de los valores que hayan? Entonces me suma lo que haya escrito aquí en esa hoja, en ese nombre de hoja. Ese nombre de hoja tiene que ser exactamente así, porque eso es lo que está llamando con esta estructura. Y los valores están en la columna B. Entonces dice que en febrero hay una suma de 142,394. Y yo me doy cuenta aquí en la barra de estado que cuando selecciono la celda, esa es la suma. Y en marzo, si yo selecciono aquí, la suma es 189,000. O sea que si yo aquí escribo marzo, me devuelve 189,000. Entonces, por ejemplo, veamos si escribo enero, me dio. Esta suma era, pero de estos tres, pero los cuatro valores ya suman 274, porque como le estamos diciendo que no importa cuántos valores hayan, yo aquí puedo seguir agregando más productos con sus ventas en ese mes. Y esto me lo va a ir sumando. Entonces, de esa manera también podemos utilizar la función anidada a otra función. Usted quiere promedio, pues entonces aquí usted escribe promedio. La función que usted desee. Entonces, esa es otra aplicación que podemos hacer. Tenemos otro ejemplo. Parecido a la comparación que hicimos aquí, muy parecida. Voy a agregar aquí otra hoja. Como está ubicada aquí, me insertó la hoja acá, pero la voy a llevar al final. Y lo mismo, yo puedo tener un cuadro diferente de ventas. Puedo tener, por ejemplo, vamos a comenzar aquí. Voy a comenzar como por aquí porque vamos a dejar aquí las opciones de búsqueda, que vamos a hacer algo similar a esto. Entonces, voy a dejar este espacio porque vamos a hacer algo similar, una comparación. Porque de pronto usted dice, necesito hacer una comparación de tal mes. O si usted aquí tiene años, ¿verdad? Que en lugar de meses aquí tenga años y usted diga, quiero hacer una comparación de cuánto se vendió en marzo de 2020 y en marzo de 2021, ¿verdad? Así como similar a esta comparación. Podemos tener una hoja. Por ejemplo, que diga ciudades aquí. ¿Qué sé yo? Cualquier ciudad. Y tomando el mismo ejemplo de los meses del año, por ejemplo. Pues aquí hago la serie, ¿verdad? Que me llegue aquí. Hasta diciembre. Oh.
Vamos a continuar este cuadrito el día de mañana. Vamos a continuar aplicando la función indirecto de diferente manera, haciendo comparaciones de datos. Vamos a quedarnos hasta acá. Les agradezco muchísimo su asistencia. Mañana les espero a las 9. Veo que ahora estuvimos más participantes. Les felicito. Los beneficiados son ustedes, así que les invito mañana para las 9 de la noche. Que puedan descansar. Feliz noche, hasta mañana. Gracias, feliz noche. Buenas noches. Noches.